Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este Zanagaste Noticias. Estamos en vivo, estamos en el mejor día que tiene la semana, que es el día lunes, como siempre digo. Nos levantamos, nos ponemos todas las pilas, obviamente, para estar de la mejor manera, particularmente con lo que es la información, más allá de que nosotros lo hacemos en la radio, obviamente, en horas más tempranas, en el programa Mañanas Informativas, que conduce Marito Mercado, le digo, y que aprovechamos ahí, obviamente, para hacer un tipo de avance, algún tipo de adelanto de lo que ya vamos a mostrar acá en el video, ¿no? En la radio lo comentamos, por lógico, ¿sí? Acá lo mostramos, voy a decir así. Un lindo día, 20 grados la temperatura en este 13 de junio, en el día de San Antonio, voy a decir así. También saludamos a la gente del departamento Castro Barros, a través de la señal de Canal 6 de Anillaco, el padre Nicolás, que es nuestro párroco, ahora es nuestro el padre, ¿no? Antes estaba ahí, casualmente, en Anillaco. Le digo, estos días atrás nos comentaba que es el santo patrono del municipio, de la iglesia también, obviamente, allí en el departamento Castro Barro. Bien digo, está acompañando el día, está acompañando el clima, un sol radiante. Reitero, el 20 significa la fiesta, le digo, en el libro de los sueños, así que es un día de fiesta, vamos a decir, al menos con la temperatura. Y a propósito de fiesta, muchísimas gracias a todos aquellos que ayer me hicieron pasar un grato momento, estuve de fiesta, de cumpleaños. Muchísimas gracias a todos los que me han saludado. A la señora Susana Romero, que es la mamá de Iván de Sico, no, que se vino de Buenos Aires. Yo le había invitado a Susana al cumpleaños, se vino de Buenos Aires, nada más que se vino por el cumpleaños mío. Creo que está volviendo en avión para allá. Así que Susi, muchísimas gracias por haber venido y por el regalo que me trajo, obviamente, Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y a propósito del regalo, Jorgito, voy a mostrar ya nomás, de entrada, también, Jorge, le digo, un regalo. Estoy haciendo un poco de ruido, Jorge. Le pido mil disculpas. Muchísimas gracias también, porque hoy es el día del escritor. Bueno, del escritor y de la escritora, a veces. Y nada más que digo el escritor, porque obviamente, cuando uno hace la historia, la reseña, a qué se debe esta fecha, es por aquel gran y famoso escritor que tuvo el país, como lo fue Leopoldo Lugones, ¿no? Un hombre de la provincia de Córdoba, de la zona norte de Córdoba, tengo entendido que era, que allá por 1870 y algo, 74 creo que, había nacido, le digo, y que bueno, sus trabajos en esta, le puedo decir, en esa virtud que Dios le ha dado, ¿no? Y que él plasmó a través de la letra, como es el de llegar, ¿no? con tantas historias de novelas y de todo lo que ha escrito, en definitiva, Lugones, y que le ha dedicado un espacio a la vida de campo también, han trascendido, bien digo, las fronteras de nuestro país, ¿no? Por eso es el día del escritor. Y bueno, nosotros, ¿quiénes somos los, no sé si decir los futuros Leopoldo Lugones, yo tendré que decir los futuros poetas, con P de Pozzoli, voy a ser así, que tenemos la posibilidad también hoy, hemos tenido una linda reunión, y hoy en este momento, lo digo así, la posibilidad de poder escribir y plasmar en eso que tanto sueño. Yo quiero tener mi libro, bueno, o al menos un libro que sea de Zanagaste, donde todos los que escribimos podamos contar nuestra vivencia, de lo que sea, no sé, yo puedo contar historias de Don Eustaquio Dolores Fuente, Taquito Fuente, que lo he conocido mucho, o puedo también escribir poesías, que es algo que a mí me apasiona mucho, y que justamente en lo que es la ritma, digamos así, no, es algo que a mí me sale bien, gracias a Dios. Como los demás colegas míos, Santa Justina García, Joselito Ferreira, Patricia Paredes, por dar algunos nombres, sé que hay otros más que escriben. Así que, pero de eso nos vamos a encargar en el otro bloque. Vamos a comenzar de otra manera, Vamos a comenzar hablando de la Administración Federal, en este caso de Ingresos Provinciales, de la AFIP, como conocemos. Está la unidad móvil acá en Zanagaste, en Esplanada Municipal. Hemos hablado con Armando Pérez, quien frente a nuestra cámara decía lo siguiente. Días, muchas gracias por la nota, por darle difusión a nuestro trabajo. Y bueno, esto es un operativo que se está haciendo a nivel nacional. Hay varias oficinas móviles como esta en todo el país, y bueno, las distintas direcciones regionales la ocupan para hacer visitas al interior de las provincias.
¿La gente qué tipo de trámite hace ante la AFIP? Bueno, acá en la oficina móvil se puede hacer cualquier trámite que se hace en la oficina de la ciudad, ¿sí? Pero principalmente es clave fiscal, que es una llave que sirve para hacer cualquier trámite que así lo requiera, y emisión de deuda, planes de pago, cualquier trámite que necesite el contribuyente hacer, estamos para servirlo. Bueno, ustedes están llegando, digamos, en este horario, razón por la cual también vemos poca gente, digamos así. Sí, estamos desde esta mañana de las 9 y estaremos hasta las 15 horas, que es lo que nos permite la conexión satelital. Como verás, tenemos una antena satelital, o sea, no necesitamos internet de ningún edificio, solamente corriente eléctrica, ¿sí? Para que funcione toda nuestra oficina. Que les ha cedido casualmente el municipio también. Exacto, estamos instalados acá en el playón del municipio, así que convocar a la gente de San Agasta y lugares cercanos que necesiten hacer algún trámite en AFIP, los esperamos. ¿Cuál es el trámite más común, digamos? Y el más común generalmente es la clave fiscal, que cualquier persona que necesita clave fiscal la puede hacer por una aplicación que hay en el teléfono o personalmente en nuestras oficinas. Para eso necesita que traer el DNI y una fotocopia del DNI, ya que no contamos con fotocopiadoras arriba del móvil. Bueno, ahí estaba, ¿no? Armando Pérez había hablado anteriormente con nosotros a través de la radio. Y lógicamente también para San Agasta Noticia teníamos la palabra de él, donde nuevamente os reiteraba, puedo decir, todo este tipo de tramitación o de trámites que uno puede hacer y realizar ante la unidad móvil, diferente a tenernos que dirigir a la ciudad capital, en el caso nuestro por ser gente del interior, ¿cierto? Así que esto es ahorrar, también podríamos decir, porque cabe el término, no para cualquier tipo de trámite que nos tenga que hacer, que lleguemos lógicamente hacia el AFIP, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando un poco del AFIP, de los ingresos, de los egresos, de cómo estamos con los impuestos también, porque esto hay una relación, obviamente, le digo, hemos aprovechado en este día para hablar con el director de renta municipal, con José Mercado. Nos ha recibido en su oficina y nos ha explicado respecto al pago, ¿no? Y el cobro por parte de ellos, obviamente, de lo que es el servicio, digamos, del agua potable, ¿no? Sabemos, y en ese sentido tenemos que ser consiguientes también. Nosotros somos muy amigos, y esto usted no me lo puede discutir, muchas veces de ser exigente con los servicios, que me parece bien, porque también tenemos derecho, obviamente, a tener buenos servicios. Pero también hay que recordar que cuando uno exige un servicio, también hay que pagar el servicio, porque realmente es eso. Y los servicios, para que funcionen, que anden bien, se mantienen de esos ingresos, que sería el pago del impuesto de cada uno de nosotros, ¿no? Para ya sea mantenimiento, reparaciones, qué sé yo, el agua potable, se nos rompe una bomba, y bueno, una bomba no cuesta dos mangos, como dice vulgarmente, ¿no? Y nosotros somos exigentes, que quiero ya el agua, o se me corta el agua, o necesito ya. Bueno, hay que pagar el agua, ¿no? Por eso le hemos ido a consultar al director de renta, y él nos va a comentar también de los inspectores, qué cantidad de inspectores son, porque yo he escuchado por ahí decir, sí, pero va a venir tal, después va a venir otro. No, la gente que va es gente autorizada, obviamente. Lo vamos a escuchar al Mercado en esta nota. Inspectores, son 5 los inspectores en este caso, que se andan cobrando barrio por barrio y casa por casa. Andan con sus credenciales, todo con los boletas oficiales de acá en el municipio, con los padrones oficiales de acá en el municipio. ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Te está pagando todo el mundo el agua? Sí, el 60%, 70% y va creciendo, obviamente, de acuerdo a los meses, se está pagando, sí. ¿Hay algún tipo de promoción, por así llamar, aquel que por ahí pueda pagar todo el año, una determinada cantidad de meses? ¿Hay una bonificación por eso? No, porque en este caso es mínima
lo que pagan por mes, son 70 pesos por mes. Bueno, la conexión común, como le llamamos, ¿no? De ahí está 200, el que tiene pileta, el que tiene parque, y así va subiendo, obviamente, de acuerdo. No puede pagar una conexión común, no puede pagar lo mismo que tiene, que el que tiene parque, que el que tenga pileta, en este caso, ¿me entiendes? Bueno, esto lo hacen, por ejemplo, Somme Huaco también, Secadasti y Sanagasta, ¿sí? También, todo. El distrito de Huaco también tenemos lo mismo, chicos, van cuando un fin de semana y lo hacemos allá. Y en el Secadal también se le cobra a todo el mundo. Sí, sí. Bueno, no sé si tenés algo más para comentarnos de acá de tu dirección. No, Jorge, muchas gracias por la nota. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, que se lleguen por acá por la oficina y le sacamos las dudas que llegue a tener la gente, ¿no? Bueno, ahí estaba José Mercado, ¿no? El director de Renta Municipal, hablándonos. Y yo reitero, rebundo en el comentario, es un servicio más, hay que pagarlo. Digo, hay gente, uno por ahí escucha cada cosa, ¿no? Decir, por ejemplo, a mí nadie me va a cortar el agua, dice. No voy a pagar el agua porque nadie me la corta, dice, porque está prohibido que te la corte, porque es fuente de vida. No lo veamos desde ese punto de vista. Veamos el punto de vista que es un servicio, que bienvenido sea, porque yo les puedo comentar algo, por la edad que tengo también, que nosotros cuando éramos, y no tengo vergüenza de decirlo, cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo que para el barrio de Las Pampas pusieron agua a finales del 69, que fue principio 70, recién llegó el agua potable, que llegaba hasta frente de mi casa, donde era el último grifo, pico, que le llamábamos. Toda la gente del barrio iba ahí con su tarro, algunos con balde, con latones, me acuerdo, a sacar el agua, bueno, para el consumo, ¿cierto? Bueno, y para lavar en la casa esas cosas. Pero anterior a eso, no había agua potable, al menos por Las Pampas no había. Nos tomamos agua del canal, no tengo vergüenza de decirlo. Muchas veces, nuestros padres, ¿cierto?, hacían hervir al agua, la colaban así, o en un cántaro. Yo y nací tomando agua en un cántaro, que a veces no tan solamente era del canal, era agua de acequia, de una acequia de Don Maidana, me acuerdo, ahí en Las Pampas, ¿no? Que pasaba el agua de riego y la ponía en un cántaro en mi casa y nos ponía unos pedazos de penca, todo eso me acuerdo bien, y no tengo vergüenza de decirlo. Y jamás nos hemos enfermado de nada, para más datos, respecto al agua, le digo. Y bueno, y consumíamos eso, hoy tenemos el servicio que se lo brinda de otra manera. Entonces paguemos, no es tanto, ¿no? Porque en definitiva no es que me metan la economía de nadie, pero pagar 70 pesos. No sé, yo creo que una gaseosita, una ojita, estoy hablando de una pavada, porque una gaseosita así está más de 100 mangos. ¿Y cuánto consumimos? No sé, un cuarto consumimos. Acá tomamos agua todos los días, ponemos la máquina a lavar, lo usan para regar, como dice José. Está bien que pague un poco más el que tenga una pileta, el parque, pero me parece perfecto. Le digo más, hasta inclusive no es nada lo que se paga, 200 pesos por... Pero rellena una pileta, no están pagando nada. Pero bueno, hagamos conciencia, seamos en sentido responsable y respetuoso con pagar los impuestos, ¿no? Está bien, dijo esa persona, no me van a cortar el agua. Distintos con la luz, ¿eh? Si no sabemos que no pagamos la luz, no pagamos el video, nos van a cortar, porque es un internet. ¿Cómo vamos y pagamos ahí nomás? También son servicios, señores, ¿eh? Así como es el agua. Vamos a ir, Jorgito, con una imagen. A mí siempre me gusta grabar, me encanta grabar imágenes, cosas que hablan por sí solas, voy a decir así, pero que obviamente yo le sumo el comentario, y tienen que ver con este tiempo, ¿no? Con esta avenida Carlos María Álvarez y con todo este mechón, voy a decir así, amarillo, que dejan las hojas al costado de la avenida. Está la tierra mojada, dice Antonio Machado, un poeta español, está la tierra mojada por las gotas del rocío y la alameda dorada hacia la curva del río. Y es más o menos lo que estamos mostrando ahí, no estamos en España, señores, estamos acá en el Valle 10 de Mayo, en San Agasta, y está la alameda dorada, con todas esas hojas, y están también nuestros municipales. Un saludo para todos los muchachos, para mis queridos amigos, que a mí me gusta mostrarlos, me gusta hablar de ellos, porque son los que les ponen el hombro al país. Fíjese que se nota como un humo,
Nadie estaba prendiendo fuego. Se estaba levantando el frío de la helada, señores, en el día de mayo. Y no, y ahí no son las 8 de la mañana, ¿eh? No, no, no es las 7 y media, ni las 8, ni siquiera las 9. Ya era, le digo más, esta imagen es pasada a la hora 10, o cerca de la hora 10 en realidad. Y fíjese, ellos ya estaban desde más temprano, los muchachos, ¿eh? Ahí aguantándose el frío, pero reitero, trabajando, poniéndole el hombro. Es la gente de Edmundo Fuente, del Ñatito, con todo respeto y cariño, estaba ahí. Así que un saludo para toda mi gente linda del municipio, ¿eh? Ahí está, Jorgito, las imágenes de este dorado que tiene la cinta asfáltica como consecuencia de todas esas hojitas de álamo y de otros árboles de diferentes especies que tenemos en este lugar. Vamos a ir a la... vamos a ir buscando la pausa. En el próximo bloque, más allá de hablar, le digo, de este caso... Con la gente del municipio respecto, le digo, por lo que ha pasado esta mañana, sucedido con un brindis que hemos tenido por el Día del Escritor. También, señores, ya confirmado el día del padre, la fecha, el horario, el lugar, los premios, bueno, y muchas cosas más en el próximo bloque junto a la Secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Magdalena García, entre otras notas. La pausa. Comienzo de espacio publicitario. A pesar de las circunstancias que tuvimos que afrontar, siempre continuamos con el objetivo de construir un Sanagasta con más oportunidades para todos. A través de obras que dignifican la calidad de vida de cada vecino de nuestro querido pueblo, estamos convencidos de que este es el camino que hay que recorrer para construir juntos un Sanagasta de todos. Argentina, un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería. En el país existen más de 100 empresas de propiedad estatal con un impacto económico y social muy importante. El modelo económico riojano se distingue por la diversidad de servicios y productos con una distribución territorial estratégica de las empresas del Estado. Actualmente son 36 empresas, distribuidas en 18 departamentos. Generan más de 2.500 puestos de trabajo, que representan el 5% del empleo privado de La Rioja. Nuestras empresas cumplen un rol esencial en el desarrollo local y bienestar social. Brindan servicios básicos, como agua potable, electricidad, transporte, internet y gas. Producen, elaboran y distribuyen productos hechos por manos riojanas. Otras ofrecen servicios financieros y asesoran a miles de familias y empresas locales. Su puesta en marcha y funcionamiento impulsa el desarrollo de pequeñas y grandes firmas que actúan como proveedoras, generando más empleo y oportunidades. Un modelo económico que representa el sustento de miles de familias riojanas. Lo local, lo nuestro, es siempre mucho mejor. Mejor Riojanas. Smack my bitch up.
Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, les ofrece artículos de construcción, plomería, electricidad, pinturas y herramientas en general. Recibimos todas las tarjetas. Ferretería Vegar en Las Rosas, Barrio Unión y Progreso, San Agasta. Hace un año nos encontramos con el desafío de transformar la realidad de la obra social, dignificando al trabajador y al afiliado con un espacio más confortable para atender y ser atendidos. Con trabajo y con ideas transformadoras, hoy se cumple uno de los objetivos del gobierno provincial, de federalizar todos los servicios y puestos de atención. El nuevo espacio de atención de APOS ofrecerá a sus afiliados un modelo innovador, comprobado en otros lugares, adaptándolo a nuestra obra social, con un concepto abierto de oficinas para los 13 puestos de atención, brindando así un servicio más eficiente y óptimo, enfocado en las necesidades de nuestros afiliados. Viaje de 1000 millas se comienza por un primer paso y hoy estamos dando un segundo paso. El anuncio de la producción del MD-201 Pickup aquí en la provincia de La Rioja, en este lugar. El parque industrial de La Rioja es hoy uno de los enclaves más vivos de la industria nacional y eso no es obra de la casualidad. ¿Y dónde está la decisión política? En nuestro gobernador. Le dijo, señores, no hay ninguna nave en este parque industrial que si no produce no puede quedar así. Y esto se resuelve justamente con decisión política, con inversiones, con herramientas y obviamente con gobiernos como el de Ricardo Quintela, que trabaja todos los días para que esto sea posible. Sin duda le están cambiando el perfil productivo a la provincia de La Rioja para el bienestar de su pueblo. Y la verdad, como dijiste recién, Matías, nunca imaginábamos que podíamos estar inaugurando una fábrica de ensamble de automotor en nuestra provincia. Y lo que nosotros hicimos fue poner en valor a nuestra industria y así empezamos a crecer. Teníamos un objetivo de tener 1000 trabajadores en marzo del año que viene. A noviembre de este año ya tenemos más de 1200 trabajadores y posiblemente nuevos trabajadores. En la app y para todos podrás adherirte al débito automático. ¿Cómo? Ingresá a la opción débito automático. Hacé clic en adherir, ingresá a la opción método de débito y selecciona la opción de débito que más te convenga. Podrás elegir CentroCard, tarjeta naranja, caja de ahorro o cuenta corriente. También podés adherir al débito con Visa y Master de cualquier banco. Completar los pasos de acuerdo a la opción que se elija y listo. Ahora podés realizar tus gestiones de manera rápida y fácil, sin moverte de tu casa. Internet para todos, siempre con vos. El centro de San Agasta se sigue vistiendo de fiesta porque ahora Kiosco Centro te espera en su nuevo local totalmente renovado, más amplio y con más stock de productos. Ventas de bebidas por mayor, golosinas, cigarrillos, lácteos y muchísimas cosas más. Por la noche tenemos pizzas, lomitos, milanesas. Más de 25 años al servicio de la gente con la buena atención que nos caracteriza. Buenos productos y precios increíbles en Villa San Agasta. Atendemos de 9 de la mañana hasta 1 de la mañana, extendiendo nuestros horarios si es necesario para vos. Visita nuestro local, te esperamos en calle Antártida, Argentina y avenida Carlos María Álvarez. Kiosco Centro, algo más que un kiosco. En Virgen India seguimos teniendo el mismo sueño desde el primer día que empezamos en 1994. Transformar nuestros recorridos en sueños que se hacen realidad, como nuestro trabajo diario. Por eso decimos ser los pioneros, los primeros. Y así pudimos ver generaciones pasar por nuestro servicio diferencial. La gente, los sanagasteños, los riojanos, los argentinos, son el motor para que nuestro servicio siga como el primer día y así hacer inolvidable nuestro transitar diario. El transporte Virgen India te acompaña hace 25 años y lo hacemos con la misma responsabilidad de siempre. Hoy, nuestro servicio cuenta con los mejores y más responsables choferes, con unidades de última generación para que nuestro servicio sea el mejor en las rutas argentinas. Por eso,
Siempre que pensamos en vos, pensamos en el futuro, pensamos en tu trabajo, en tu comodidad y en nuestro servicio impecable y con las ganas de seguir creciendo. Gracias por elegirnos. Gracias por transitar rutas con nosotros y hacer de nuestra empresa una familia gigante, con ganas de crecer y verte crecer. Virgen India, pioneros en el transporte riojano y en la tranquilidad del pasajero desde 1994. Sigamos construyendo caminos juntos. Grandes obras para toda la vida. Gasoducto productivo. Con una inversión de 2.700 millones de pesos, sigue en marcha el gasoducto Casa de Piedra Chamical-Patquía, reiniciado en esta gestión. Casi 190 kilómetros de cañería con tres plantas reguladoras garantizan el acceso a todos los servicios que proporciona el gas natural y con capacidad para desarrollo industrial de las zonas beneficiadas. Grandes inversiones, grandes obras para toda la vida. Necesitamos las obras de infraestructura necesarias para poder crecer, si no, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos energía para nuestras empresas? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos los gasoductos necesarios para que podamos producir? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos rutas, caminos, transportes? Es imposible. Vamos a tomar hoy la decisión de integrar el NOA en Norte Grande. Necesitamos también pelear para trasladar esa capital. Pero también necesitamos decirles que ya estamos cansados del saqueo, que no vamos a admitir una acción más. Necesitamos también que la justicia tenga una mirada federal. Yo quiero decir que el mandato está puesto, que depende de nosotros, que entre todos podamos trabajar para que definitivamente el federalismo no sea un discurso, sino sea una acción. Muchísimas gracias a todos y vamos juntos por este NOA, NEA, grande, más federal, más justo, más solidario, con mucha fuerza y con muchas ganas. Muchísimas gracias a todos. Esto no era solamente enseñarles a coser, necesitábamos saber cómo lo íbamos a hacer, qué necesitaban ellos, qué habilidades, qué competencias, qué perfiles, todo, todo pensado para que nuestra Rioja pueda crecer, pueda desarrollarse. Que comienza, faltan los lugares en el parque industrial, vamos a hacer más naves, esa es la decisión del gobernador, vamos a hacer un nuevo parque industrial, esa es la decisión del gobernador. Nos llena de emoción cada uno de ustedes, cada una de ustedes, de que representan una oportunidad de trabajo para su familia. Querido gobernador, si hay un lugar donde late La Rioja, es acá. Aquí late La Rioja, pero no solamente La Rioja. Aquí late la Argentina de la esperanza. Aquí late la esperanza de un país con desarrollo industrial. Nosotros no hacemos política partidaria, hacemos política de Estado. Queremos que esto permanezca en el transcurso del tiempo. Cuando nosotros nos vamos, que siga, se siga apostando a este tipo de trabajo para consolidar el tema industrial. Nosotros no pedimos ficha de afiliación, tampoco pedimos que nos voten. Pedimos que tomemos conciencia de que hay dos modelos de país que se debate y se discute en la República Argentina.
la línea gratuita 102 es para los niños, niñas y adolescentes. Sirve para que te comuniques cuando estés viviendo una situación incómoda o que te hace sentir mal. No tengas dudas en comunicarte con nosotros. Podés llamar de lunes a viernes entre las 8 y las 18 horas. Comunicate gratis al 102 y contanos qué te pasa. Estamos para escucharte y acompañarte. Línea 102, Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Gobierno de La Rioja. Priorizamos el funcionamiento de hospitales y centros de atención primaria de salud en toda la provincia. Ya está en funcionamiento el Centro de Atención Primaria Enfermera Mónica Gómez del barrio Yacampis. Ampliamos y refaccionamos las salas de espera y especialidades del CAP San Vicente. Y se encuentra en casi el 50% la construcción de la obra del nuevo Centro de Salud Ciudad Nueva, al sur de la ciudad. Obras de salud como políticas de Estado. Obras que queremos. Obras queridas. Fin de espacio publicitario. Continuamos y estamos en este segundo bloque de Sanagaste Noticias de este día lunes. Jorgito, no se ha modificado la temperatura, ¿no? Estamos en 20 grados, reitero, un día agradable realmente acá en Sanagasta, muy muy lindo. Nos imaginamos lo que va a ser la siestita, bueno, ya estamos prácticamente en la siesta por el horario. Le digo, así que bueno, hay que darle gracias a Dios también por el tiempo, ¿no? Le digo, y es el tiempo del fútbol, Ayer he escuchado comentarios, dice, el único más grande que ha ganado es el Rojo, refiriéndose a Independiente, obviamente, ¿no? Que le hemos ganado a Talleres, pero también está el otro Rojo, ¿no? Que de acá, que nos representa a los sanagasteños, y que ganó por goleada. Así que un saludo a la gente del Atlético Sanagasta. Vamos a ir con imágenes, que ya las ponemos en pantalla, de este partido llevado a cabo, ya sería en la segunda rueda. Ayer ha comenzado la segunda rueda, le digo, de esta participación, por supuesto, del Atlético Sanagasta, que en el ayer venció por 3-0 al Club Atlético San Román, ¿no? Recuerdan que en el primer partido, que fue la apertura del campeonato inclusivo, o el debut de Alianza, bendigo, representado por el Atlético Sanagasta, en el estadio Reinaldo Gudiño, en la cancha Rioja, como se la conoce, ahí se había ganado 1-0. En la cancha de Américo Tesorieri, en este caso, se ganó por 3-0. Jorgito, usted me va a ayudar un poco, porque ayer estuve yo en otra cosa, y tengo entendido que volvió a marcar el Colo, puede ser. Ah, el Luchito, y Angelito Anchava, puede ser. Angelito Anchava, ¿no? Que convirtió 2 goles, ¿no? Sumando, por supuesto, no tan solamente 3 goles, sino sumando de a 3 puntos, que es importante, le digo, y arrancando nuevamente, en este caso la segunda rueda, reitero, con el pie derecho. Esto es importante, por supuesto, seguir trabajando. Acá, Jorge, uno de los goles, ¿no? Allí, uno de los goles, reiteramos, le quiero mandar un saludo al Negrito García, ¿no? Que el Negrito García es el hermano Rubén García, por ahí muy gentilmente me ha seguido imágenes del partido, de los goles, ¿no? Y que estábamos comentando ayer, anoche, para más datos, ¿no? De todo, este otro de los goles, tengo entendido, de tiro libre, ¿no? Y ahí está el gol. Un gol más para el Atlético Sanagasta, ¿no? Usted sabe que el próximo partido, si mal no recuerdo, es con San Vicente. Aparentemente se va a jugar acá. De ser así, yo ya me imagino un partidazo. ¿Por qué? Porque es como que se ha quedado con sangre en el ojo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El Atlético, teniendo en cuenta el partido que jugó
y que casualmente perdió acá en este mismo lugar, en esta misma esta cancha. Esa vuelta fue en la cancha oficial. Claro, cuando perdió, sí. Les digo, y se imaginan que venga San Vicente acá, de paso cañazo, como dijo alguien por ahí, sería muy lindo para salir de esa duda, porque yo siempre temo de algo. En aquel partido, que yo tuve la suerte de estar, como muchos otros más, obviamente, les digo, pero desde mi análisis, en aquella oportunidad, está bien. No merecía ganar el Atlético, pero tampoco merecía perder. Siempre me quedo con esa frase. En un muy buen encuentro, donde estuvo ganando, para más datos. Bueno, y después perdió con aquellos goles de Wally, el número 9, Wally Moreno, creo que el apellido, el número 9 de San Vicente. Que bueno, habrá que ponerle la defensa del Atlético mucha atención, ¿no? Sobre ese hombre que, bueno, que sabe definir. Es un goleador neto, le digo, que domina bien la pelota, lo que es particularmente la media luna, una vez que entra al área, hay que tener mucho cuidado. Sabéis que en el fútbol, si bien es cierto, en la Rioja no estamos con el VAR, pero por ahí a criterio del árbitro, a lo mejor usted lo mira fuerte a delantero y puede ser penal. O puede hacer que alguno haga expulsar a alguno, porque también tiene su experiencia como jugador. Así que bueno, señores. Nuevamente el saludo a toda la gente de Atlético, su presidente, yo siempre lo nombro a Luca Herrera, que es el presidente, por supuesto, y también a mi amigo Chacoma. Señores, ahí está, señor, la página deportiva. Lo vamos a escuchar seguidamente, en este caso, al secretario de Gobierno Municipal, Luis Hernando Flores. Él estuvo esta mañana acompañándonos desde la antigua estafeta y en el punto digital, en este desayuno, le digo, desayuno y taller, podríamos decir, que hemos tenido ahí, una charla en definitiva, hablando sobre los escritores y escritoras de acá de Villa San Agasta, y luego Flores también, desde allí dirigiéndose hacia desarrollo social para ir definiendo, le decía, cómo se tienen pensado los festejos por el Día del Padre. Para vos, Pozori, la audiencia, es como vos decís, Pozori, compartimos un desayuno, más que todo un desayuno de trabajo, y bueno, y teniendo algún sueño, ¿no? Y bueno, y nuevos proyectos y buenas perspectivas para los nuevos escritores, los escritores, ¿no?, de nuestro departamento. Bueno, ¿dónde se ha puesto, digamos, como manifiesto, ver la posibilidad también de escribir un libro entre todos que hable de las vivencias del pueblo, ¿no? Así es, la verdad, como la escuchaba la señorita Justina, bueno, vos, Pozori, por supuesto, ¿no?, que se podría hacer un libro, ¿no?, de las nuevas, nuevo libro que se pueda hacer de nuestro departamento. Bueno, son las historias vivas de, por supuesto, vos, Pozori, Justina, la Patricia, Joselito, ¿no?, que está viendo invitado, el profe Chacoma. Son historias vivas que están en este departamento y, bueno, que se pueden volcar a través de un libro, bueno, y todas las costumbres, ¿no?, costumbres y tradiciones que tiene nuestro departamento, para que se vea reflejado y queda como un archivo, ¿no?, porque la gente somos un paso acá en este mundo y, bueno, y es importante que quede asentado y plasmado en un libro, ¿no? Bueno, en otro orden de cosas, en el día de ayer, ya hablar de lo que es la zona del Día de Mayo, una importante feria nuevamente en ese lugar, con muchísima gente, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, el área de producción a cargo de Martita, bueno, la colaboración de las distintas secretarías, de una de otra manera, que siempre hacen sus aportes, ¿no?, de cultura, se hizo la feria Día del Padre, ¿no?, también hemos denominado, así que bueno, una multitud de gente, muy, muy transitada, así que la verdad que fue un día de familia, en fin, que bueno, que nos visitó, por supuesto, el turismo y por supuesto la gente de nuestro departamento, para que vean las cosas que la gente y los productores de nuestro departamento ofrece al turismo, ¿no? Bueno, la última, no ganó River, lo voy a decir, porque River empató, pero ganó el Atlético, así que también está feliz, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, ganaron los rojos, ¿no? Ganó Independiente, bueno, ganó Centro, ¿no? Gracias a Dios, bueno, quiere decir que, bueno, que estamos a la altura de cualquier equipo a nivel provincial, así que, bueno, felicito nuevamente al club de mis colores, ¿no?, de Centro, así que felicito a todos, ¿no?, a todo el cuerpo técnico, al jugador y, por supuesto, a la gran hinchada que tiene, bueno, y a la comisión que siempre día a día pone su granito de arena para que mantenga viva y nuestra tradición, que es nuestro San Agasta querido, que es nuestro Atlético.
Gracias. Ahí estaba el secretario de Gobierno Municipal, Luis Arnaldo Flores, hablándonos de este momento en la mañana, desde la antigua estafeta, desde el punto digital. Después por ahí cosas que hablamos fuera de cámara también con él, obviamente que tienen que ver dentro de esa agenda de caso de Flores, ¿no? De esa reunión con la gente de Desarrollo Social. Bueno, ya enseguida vamos a poner una nota, en este caso con la licenciada García, pero anterior a ello, él hacía referencia al secretario de Culturas y Turismo de San Agasta, a Nicolás Nieto, quien habló para la radio, ¿no? Porque, bueno, yo también obviamente he sido uno invitado como escritor y he aprovechado para que para mañanas informativas pueda hablar con Mario Mercado así de esta manera. A nivel país, ¿no? Sí, bueno, son personas como yo les decía hoy al comienzo del desayuno, son personas que han ido haciendo conocer nuestro pueblo, nuestras costumbres, nuestras raíces a través de estos escritos, ¿no? A través de sus experiencias o de las experiencias y de las cosas que contaban nuestros antepasados, en este caso los vínculos de cada escritor riojano y de cada escritor sanagasteño. Entonces, un poco la idea es volver, ¿no?, a poner en valor, volver a tomar y a volver a accionar en estas cosas que son tan importantes y que forman parte de nuestra historia. La idea y la propuesta de esta gestión de este municipio, de este intendente, es poder darle la posibilidad a nuestros escritores volver a reponer en marcha un nuevo libro de San Agasta, ¿no? Contemplando el pasado, el presente, el futuro, ¿no? Donde se puede contar desde lo contemporáneo también, y que sean ellos los generadores de este nuevo libro. Bien, qué bueno. En este caso, bueno, este libro sería un libro netamente historia sanagasteña, ¿no? Totalmente historia sanagasteña, a donde ellos puedan seguir recopilando, puedan seguir contando y puedan seguir haciéndole honor a esa memoria, ¿no? A esa memoria de estos seres que son tan iluminados. Y bueno, tenemos flamantes escritores como doña Patricia Paredes, como yo siempre le digo, Faustina, y ella se enoja, y es la señorita Justina. La señorita Justina, bueno, nada, Jorge Pozzoli, bueno, escritores nuestros que hay que darles la posibilidad y que tengan su propio libro, ¿no? Porque claro, es como los bailarines buscan tener su vestuario, necesitan tener, ¿no es cierto?, todo en condiciones para salir a escena y mostrar lo que hacen. En este caso necesitamos que estos escritores, todo lo que tienen en su cabeza, todo lo que tienen en su corazón y todas las emociones que juegan con el sol de escribir, yo creo que se merecen su libro. Bien, perfecto. Hoy digo, también pasa lo mismo con los músicos, ¿no? En este caso los músicos todos quieren tener su CD, más allá de que hoy la cuestión, digo, en cuanto a por ahí hablamos en diferentes plataformas donde puede estar la música, pero yo creo que el mayor logro es el CD. Hoy, ¿cuántos escritores y escritoras tenemos en San Agasta? Nosotros acá tenemos 5 escritores, ¿no? Así que nosotros tengamos un relevamiento, ¿no? Que son los que siempre estamos trabajando, con los que siempre estamos de alguna manera vinculados. Jorge Pozzoli, Patricia Paredes, Justina García, Joselito Ferreira, Esteban Íbalo. Ajá. Así que bueno, no me quiero olvidar de ninguno. Por ahí está Don Solo, que también
él tiene su parte en esto. Así que bueno, son gente que han formado parte y forman parte de nuestra historia sanagasteña. Yo creo que la idea es eso. Y bueno, estamos trabajando también, contarte, aprovecho, estamos trabajando para la Feria del Libro, a donde nuestra propuesta va a ser las hogueras sanagasteñas. Uh-huh. ¿Sí? Estamos trabajando con la gente de prensa de la municipalidad, porque también hay que hacer toda una apuesta en cuanto a lo que es la parte del apoyo de gráfica, el apoyo de videos. Así que bueno, nada, se está haciendo un trabajo muy interesante para poder estar presente también en la Feria del Libro y obviamente volver a tener nuestra feria acá en Sanagasta. Pues qué bueno eso. ¿Qué día sería, digo, se va a trabajar para que sea el mes que viene? Exactamente, nosotros creo que tenemos, si no me equivoco, el día martes 19 de julio. El día martes 19 de julio. Exactamente. Bien. Perfecto, perfecto. Bueno, el año pasado se hizo la Feria del Libro en Sanagasta y fue un gran éxito, ¿no? Sí, ha sido una propuesta nueva, hemos tenido distintas actividades, hemos tenido la posibilidad de trabajar con los chicos de la escuela, sí, así que los jardines, hemos armado un espacio infantil donde los chicos han recreado a través del FES cuentos y actividades. Así que bueno, yo creo que ha sido una muy buena propuesta y la queremos obviamente volver a repetir en esta nueva edición. Bien. Bueno, ahí estaba, ¿no?, el secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Nieto, hablando con mi colega, con Mario Mercado, a través de Mañanas Informativa, respecto a todo esto que ha sucedido esta mañana en la antigua estafeta, ¿no? Nos han hecho sentir bien, vuelvo a insistir, nos han dado un presente para cada uno, bueno, yo recién lo he mostrado, tengo acá, por supuesto, en mi mesa de trabajo. Muchísimas gracias a la Secretaría de Culturas y Turismo y, bueno, y a mis pares, voy a decir así, escritores con quienes nos hemos vuelto a juntar. Y bueno, la verdad que sí, a mí me gusta sinceramente la idea de que podamos escribir desde Sanagasta parte de nuestra vivencia, aprovechar en el buen sentido de la palabra lo que medianamente sabemos. Obviamente no somos los dueños de la verdad ni que conocemos todo tampoco, pero bueno, uno con los años y con los que les han comentado y nos sigue. Yo tengo la suerte que hay mucha gente de mayor que yo de edad que obviamente me sigue comentando cosas que no me dejan de sorprender y que bueno, las quiero también escribir porque vayan quedando para las futuras generaciones. Así como este libro con el cual yo siempre insisto. En Sanagasta tendría que haber varios libros de esto, de efemérides sanagasteña. Esto a mí y a todos, obviamente, no es sumamente útil, pero particularmente a mí, porque yo también, más allá de que sea yo el que entreviste, el que pregunte, por ahí hay gente que me pregunta cosas a mí. Tengo que estar preparado, obviamente, para saber también de dar una respuesta, ¿no? Bueno, señores, vamos a dejar a Nico. Vamos a escuchar. Después voy a comentar algo. Vamos a escucharla a la secretaria, perdón, de la producción, a Martita Bevilacqua, porque ayer estaba por comentarles. Ayer hubo una importante, una vez más, tengo que decir, feria de nuestros emprendedores, ¿no?, de nuestros productores, de nuestros artesanos, tenemos que decir, porque ellos exponen lo que lógicamente a través de su arte elaboran y trabajan para demostrar, por supuesto, que en Sanagasta no tan solamente hay buenos precios, sino también hay calidad en cada uno de las cosas que ellos realizan. Por eso la nota con Marta Bevilacqua así, de esta manera. Primero decirle un muy feliz cumpleaños ayer y se le cantó el feliz cumpleaños. Soy testigo y fue dedicatoria especial para usted. Sí, con mucha alegría, mucha satisfacción, porque una vez más objetivo de lo que es la gestión municipal,
de poder dar un lugar para todo aquel emprendedor o aquel artesano que es netamente del departamento San Agasta, para que tenga un lugar para comercializar. Y aparte que es muy, muy lindo el ambiente que se forma, agradecer a la Secretaría de Culturas y Turismo que hizo todo lo que era la amenización, los números musicales, que es lo que le dan un marco increíble a la feria. Más allá de la dedicación que tenga cada artesano y cada expositor en la preparación de su stand. Marta, escuchando, la gente habla de que es muy buena calidad del producto y el precio, sí. Que hace que seguramente haya más ferias, próximamente. Sí, esto no es, lo hacemos siempre, buscamos una fecha, esta fue el Día del Padre, con importantes sorteos y bueno, y otro tipo de atractivos que tuvimos, y ahora justamente ya para julio ya vamos preparando lo que va a ser las vacaciones de julio y la temporada turística en el departamento. Bueno, ahí estaba, ¿no? La secretaria de producción del municipio, Martita Bevilacqua, comentándonos de esta exitosa feria. Primero, Martita me decía, le hemos cantado el cumpleaños feliz ayer, les quería agradecer al Departamento de Música, por supuesto, Secretaría de Cultura, a todos los changos, voy a decir así, hablando riojanamente, por haberme tenido en cuenta, ya me encanta el cumpleaños, gracias, ¿no? Le digo, y Martita hablaba, ella le decía de que había sido exitosa, no tan solamente por el clima, sino por otro tema que es fundamental. Primero, de hacer, digamos, este tipo de feria siempre. Después, el tiempo acompañado también es importante. Después, el punto, ¿no? Hay puntos estratégicos, digamos así, en San Agasta para, en este caso, poder vender, ¿no? Y mostrar lo nuestro. Y el 10 de mayo, no porque vivan el 10 de mayo, ¿no? Yo soy pampeño, como siempre digo. Sino porque es un lugar muy, digamos, visitado, particularmente los fines de semana, o los feriados también, la plaza del barrio el 10 de mayo, ¿no? Entonces, hacerlo ahí es un golazo, ya sé. La podemos hacer también en el, no sé, en el camping de Angulo, lo podemos hacer en el anfiteatro Las Pampas. Sé que la gente va a ir, porque la gente ya busca precios, busca calidad. Pero por sobre todas las cosas, como dice Marta, esto es algo que va creciendo día a día, por eso yo le pregunto que esto también crea un compromiso de seguir con él. Lo vienen haciendo, obviamente, y hoy, gracias a Dios y a San Antonio, vamos a decir así, ya que estamos en su día, también que no se habla tanto de la pandemia, o que al menos de esta maldición como el COVID, que lamentablemente sigue, le digo, bueno, ya no lo hace de la manera a la cual lamentablemente estábamos un poco acostumbrados a hacer cosas de 1 o 2 años atrás, ¿no? Hoy la vacuna es fundamental, entonces uno puede salir siempre, obviamente, con las medidas preventivas, el alcohol, el barbijo, ¿cierto? También cuidándonos, digo, porque esto ayer se ha visto, por lo que veo en la foto, yo no estuve ahí en la plaza, pero por lo que se ha visto, ayer hubo muchísima gente, y bueno, gracias por venir y llevar nuestros productos. Y la próxima feria, dentro de poco tiempo, como le explica Marta en la nota. ¿Y qué vamos a tener en un corto tiempo? Más precisamente, por los brindes del Día del Padre, ¿no? El próximo viernes, lo va a confirmar ya en esta nota, le digo a la Secretaria de Desarrollo Social, la licenciada Magdalena García, que se viene un fiestón para nosotros, voy a decir así, nosotros los padres. Vamos, Jorgito, con la nota. Vamos a realizar el festejo del Día del Padre con nuestro municipio. Vamos a agasajar un brindis. Está previsto para el día viernes 17 a partir de las 20 horas en la hostería. Bueno, un brindis que va a contar seguramente con el costumbre, con exactamente, estamos preparando un show musical para todos los papás y los premios que vamos a sortear van a ser premios en efectivo y muchas sorpresas más que van a ser muy buenas, por eso queremos que todos los papás se hagan presentes ese día, los vamos a esperar porque estamos preparando muchísimas sorpresas para todos. Yo estoy de acuerdo con la fecha 17, pero ¿por qué razón también ustedes buscaron esa fecha?
Bueno, preparábamos para el día 17 porque pensamos por allí que el día sábado se reúnen con sus amigos, juegan a la pelota, entonces como nosotros queremos que todos estén presentes, lo pasamos para el día 17, día viernes, y bueno, para que el día domingo cada uno pueda estar con su familia. ¿Algo más para comentar, mamá? Bueno, que los sorteos van a ser para las personas que estén presenciando el festejo, es decir, para quienes asistan. Bueno, así que nosotros estamos esperando que cada uno de los papás puedan estar allí presente, que podamos compartir. Estamos organizando con el intendente, con el señor diputado también, para agasajarlos y que pasen un buen momento. Bueno, ahí estaba Maggie, ¿no? La secretaria de Desarrollo Social. Sabemos que con su equipo de trabajo y como acostumbran ellos, seguramente nos irán dando un numerito, quiero creer, por nuestros domicilios, ¿no? O la otra también sería, en este caso, porque hay que estar presente en la hostería el viernes 17 a la hora 20, como dice Maggie en la nota. Por ahí a lo mejor dicen, bueno, como hay que estar presente, a lo mejor le damos el numerito también allá en la medida que vamos ingresando. Digo esto porque el municipio comúnmente tiene, desde hace un tiempo a la fecha, la costumbre de ir dejándonos por cada hogar. Ellos quieren que estemos todos. No, eso, recibe el número, y lo voy a mandar a mi hijo, a mi hija, a tío, a tía, no. O no sé, o voy a hacer que me llamen, no. Tengo que estar, sí, la fiesta es para nosotros, ¿eh? A ver, muchas cosas lindas, yo no puedo decir nada acá, ¿no? Porque yo ya sé lo que pasa, pero hay una linda sorpresa. De todas maneras, tampoco me pregunten por el teléfono, no les voy a comentar nada, sino hay que ir el viernes 17 de junio, que es el feriado, para más datos también, a la memoria de Martín Miguel de Güemes, bueno, toda esa historia, ¿no? Así que nos juntemos, No voy a decir más nada. Nos juntemos el viernes a la noche en la hostería, señores. Bueno, Jorge, hemos llegado a la parte final, Jorgito. Hay por ahí un saludo, no sé a qué se debe, no sé si es saludo o comentario del señor Ramón Castro. Ramón Castro, que es personal de acá del Hospital de San Agasta, diciendo, comentándome a mí de que el amigo Paisa, me pone el mensaje, se está yendo de vacaciones a Santiago del Estero. No sé, ¿será porque allá, Jorgito, hace calor, no siente tanto el frío allá? ¿No? Debe ser eso. Bueno, está bien, ahí está. Un mensaje me mandaba Castro para el amigo Paisa, ¿no? Bueno, señores, nos vamos a despedir, porque hay una relación, les digo, sinceramente, con este día del escritor, más allá de lo que yo le hablé de Leopoldo Lugones. Me quiero despedir con unos versos. Poquito nomás, yo cuando escribo mucho, ¿no? Unos pequeños versos por este día, de una poesía que me gusta mucho. Yo tengo escrita cerca de 1000 poesías, aunque usted no lo crea, y por supuesto he seleccionado algunas, pero he elegido una que me gusta mucho, que habla de un personaje de San Agasta, como ha sido Don Taco Fuente, Taquito Fuente, personaje del pueblo, particularmente del barrio de Las Pampas, ¿no? Que él contaba que había hecho el servicio militar en la Marina, bueno, toda esa historia. Y yo voy a decir el primer verso y los últimos para no explayarme tanto en el programa. Y dice, comenta la historia que ahí en Las Pampas vivía un personaje de humilde ropaje. Qué suerte la mía, yo lo conocí, que fue marinero, contaba la gente, de apellido Fuentes, soldado de aquí. Y en otro de los versos de la parte final dice, recuerdo la tarde cuando él se moría, y nadie quería que Dios se lo lleve. Dios quiera que él ruegue por todos nosotros. Nunca habrá otro tan grande en mi pueblo. Por todas las pampas invade el silencio. Se fue el personaje de todos los tiempos. Se fue hacia el cielo llevando sus cuentos. Se me hace que un día lo voy a encontrar sentado en Las Pampas, con todos riendo porque eres de todo, Taquito inmortal. Señores, por este día del escritor, de su verso a la memoria, recordado Eustaquio Dolores Fuente. El querido Taco, sí señor. Bueno, nada más por ahora, simplemente invitarlos para que nos sigan, por supuesto, en este programa a la hora 20 de este día lunes 13. También
en el nuevo día, a la 1 de la madrugada, ya del día martes, a la hora 13 del martes, a la hora 20, y el próximo miércoles, si Dios y la Virgen se lo permiten, en vivo, desde la hora 13:30, en esto que hemos titulado Sanagasta en Noticia, ¿no? Un saludo a mi vecino, a Gustavo Fuentes, al Negrito García, a Marcelo García, a Carlito Nieto, a Anito Alba, a Babi Cortés, a Iván de Sico, al profe Diego de Sico, ¿no? Que estuvieron compartiendo conmigo ayer un rico almuerzo allí en la casa de Carlito, ¿no? Y después hemos bailado, pero hemos bailado entre hombres, porque claro, no en el cumpleaños mío era únicamente para hombres, ¿eh? Así que hemos hecho unas parejas, los hermanos de Sico, Iván con Diego, Carlitos Nieto con el presidente de nuestro partido, Gustavo Fuente, Babi Cornito, y a mí me tocó con Marcelo, con el Nerito García, baila unos temas románticos, lo hemos pasado de 10. Así que, la verdad, lindo, 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 ¿no? Ahora sí, que Dios derrame bendición sobre cada uno de nosotros, y mi vieja frase, nos vamos, chao, gracias, hasta siempre.